Hello. Hola. Hello, everybody. Happy Pow Day. Hola. Saludos. Hace mucho que no hago esto. Hola, ¿cómo están? Ay, wow, se me olvida que hemos subido de followers y ahora más gente ve estos lives. Okay. Hello, everybody. Happy Pow Day. How are you doing? It's been a while. It's been a while. I'm happy to be here. I'm sorry that it's been a while. Rockville! Hello! Hola! We're so excited to play. The date is coming up pretty soon. We'll see you soon. We're ready to rock. We're ready to come back. What was I saying before that? I'm sorry that it's been a while. I know that POW days lately have been a bit underwhelming, but we've been very busy. Thankfully, we've been very busy. We've been preparing for this upcoming world tour, which we are very excited about. We're about to leave, like, pretty soon. And nobody kind of, like, noticed it, for lack of a better word, I'm gonna say noticed, but like the deadline is coming up and we have so many things to do and organize that we just kind of forgot that it was this soon, and now we're just kind of like all running around trying to organize things as best as we possibly can so everything can so we can give the best experience for everybody. But hola chicos, hace mucho que no hago esto. Una disculpa que los paudes han estado un poco nulos, lo voy a decir así, pero hemos estado muy ocupadas, hemos estado trabajando muchísimo, y hemos estado preparando muchas cosas que ya avisamos, y muchas cosas que todavía no avisamos, todavía no anunciamos, pero sí, cosas muy buenas, nada más, y muchas gracias por toda su paciencia, y estamos muy emocionadas, Hola, pues, ¿sabes qué onda con la venta de los boletos de Guadalajara? No sé. Les digo que ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran sobre las fechas y los tours, pero si les soy muy honesta, no tengo mucha información yo tampoco. Yo muchas veces nada más me entero o viendo estas redes sociales y por la misma cuenta de The Warning, de que postea algo y dice que, ah, ok, está pasando esto. O por fanpages. Entonces, no tengo así que ustedes digan muchísima información. Una disculpa. Pero le puedo preguntar a Rudy y cualquier cosa, ahí les puedo ir avisando. Hey, Charles! I send you a big hug. We'll see each other very soon. Can't wait. So many venues already being sold out. Congrats, did you expect that? Is it... Well, in some places, yes, and in some places, no. I feel very blessed and very excited about this upcoming tour. The thing that really surprised me was Spain. I thought that, like... So we had... It was like a... One was like a 200 cap. Venue, and the other one was like 300, 400, I don't know, I don't have the exact numbers, and I was like, we're not gonna like sell that, honestly. I didn't expect it, and then it was like sold out, and then we upgraded the venue and then it was sold out again, so I'm just very excited to go there because I didn't expect that many people to know us. It's gonna be awesome. Las conocí con Muse y ahora las veré en el Pepsi Center, pero ahora como fan. ¡Ay, qué emoción! Estoy muy emocionada por tocar en el Pepsi Center. Faltan como 6 meses, 7 meses, 6, creo que 6 meses. Y dices 6 meses y dices, es un chorro, pero honestamente no es tanto. Entonces, si no han comprado sus boletos, vayan a comprarlos. Va a ser un show increíble. Hasta ahorita, desde ahorita lo estamos planeando y va a estar increíble. Estamos muy emocionadas. A mí... Me da nervio
esa fecha. Y no porque tipo, de que, ah, pero es el Pepsi Center. Y como que no pensé que lo íbamos a estar tocando tan pronto. Y después yo digo, tan pronto, llevas tipo, pues no, sí, es muy pronto. Y tipo, no sé, estoy muy emocionada. Y muy emocionada de regresar a la Ciudad de México y tocar un show tipo propio. Y verlos a todos ahí. Entonces vayan a comprar sus boletos. What's your favorite song to perform? This is gonna be like, I don't know if it's gonna be controversial, because people usually tell us like, take that song out of your set list. We already know it. But Enter Sandman is one of my favorite songs to play live, like our version of Enter Sandman with Alicia Cara. It is such a fun song to play, and it also has a lot of like dynamic. So I can start, and it starts kind of like slow, and there's a build up. So I can kind of like catch my breath a little bit. And it's just really fun to play. And more than anything, like when we're opening shows or playing festivals and people don't know us, playing the riff at the very end, people, like, you could just hear them like, oh my God. And it's cool to get that reaction out of people. Yeah. ¿Cuál es su dulce favorito mexicano? Según yo sí son mexicanos. Las picafresas. ¿Son mexicanas las picafresas? Según yo sí, pero yo adoro las picafresas. Me encantan. O sea, me las puedo comer como palomitas. O sea, obviamente llega un punto donde digo que no, ya, ya no puedo. Pero me gustan mucho las picafresas. Hoy nada más para que sepan, me fui a checar los ojos porque estoy tratando de leer. Entonces, si me tardo tantito es porque literalmente estoy tratando de leer bien todo. Pau, ¿aceptarías vinilos si te regalamos? Sí, por favor. Yo encantada, encantada. Muchas veces los miren Greets y me dan viniles. Y me gusta mucho cuando, obviamente cuando son álbumes que a mí me gustan, obviamente me emociona mucho, pero también me gusta mucho cuando es música que a ustedes les gusta y me quieren recomendar y es nada más que, ah, tener un vinil. Ah, me encanta. ¿Quieres saludar? Sí. Ayer me preguntó que en dónde estaba Dani y les iba a decirle que, ah, pues no es Dani Day, pero pues literalmente aquí está. Ayer también me preguntaron mucho por ti, Pau. Ay, qué cute. Hola a todos. ¡Oh! ¡Uh! ¡No! ¡Regresa el fantasma! Qué feo está eso. Así. ¡Holis! Ahí está. Mira, es un súper favor, Dani. ¿Qué onda? Le puedes apagar el Apagado, clima. sí. Es que no puedo Ya sé. abrir el teléfono y hace frío. Tirin, 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 Sí, tirin. está de que helado. Danny to the rescue. Todo el mundo te manda muchos saludos. Coelos, gracias. Pásensela chido. Qué bueno que no Thank you. me escucharon ensayar. Slay. Alright. No, le apagué, no le bajé. Sí, no, está perfecto. Muchas gracias. Suerte, bye. Thank you. Chao. ¿Dónde está Link? Creo que está. Pues arriba. Es que aquí no puede entrar porque después todo el equipo se llena de pelos. Y pues no. ¿Cuál es tu peli favorita? Everything Everywhere All at Once. Cuando les digo que adoro esa película, la adoro. Estábamos de tour cuando salió la película. Y nunca la pude ver cuando estábamos en Estados Unidos, de que nada más no. Timing didn't work out. Pero se iba a estrenar en México, literalmente cuando nosotros llegamos. Entonces llegué a Monterrey y el día siguiente fui al cine a ver la película. Y lloré tanto. Lloré tan feo. O sea, al final pasan tipo los credits. Y casi siempre pasan los créditos y prenden las luces para que te salgas. Y no prendieron las luces. Entonces yo no me quedé en mi asiento de que llorando. Hasta que fue que no, ya me tengo que salir de aquí. Y después la volví a ver
en un avión y lloré en el avión y todo el mundo estaba viendo, pero pues les digo que está bien, pero me encanta esa película de una manera impresionante. ¿Dónde está Ale? Honestamente, no sé. Can't wait to see you in Dallas. Can't wait to see you there. Yeah, it's gonna be awesome. I love playing in Texas. It's been a while. And I don't know the exact dates. I wish I did, but there have been so many changes throughout the past months that I don't know the exact dates. But if you live in the U.S., we're about to head out on tour. We're about to head out on tour with Plush and Holy Wars, and it's going to be amazing. I am so excited for it, and it's going to be such a cool run. So if you haven't bought your tickets yet, go buy them. Go check out the dates. I wish I could give them to you, like, right now and just learn them all, but I don't know that. I'm very sorry about that. But we can't wait to see everybody there, so go get your tickets. ¿Cuál es tu serie favorita? Severance, de Apple. Véanla. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Si no tocaba la batería, ¿qué otro instrumento te gustaría tocar? El bajo. El bajo hubiera estado chido. El violín. Pero tocaría horrible, o sea, don't get me wrong, qué bueno que toco la batería porque perfecto para mí, pero el bajo probablemente. Coming to Indianapolis, I genuinely don't know, but if you check out the poster, the date should be there. Hopefully we are. Okay, I'm kind of nervous talking about, like, the dates and the tour, because I feel like I'm going to say things that I shouldn't, or say just incorrect things about the dates, and people are going to blame me for giving incorrect information. So the only thing I can say is go check out the poster. The dates are there, and go get your tickets. ¿Cómo mejoraste tocar la batería al aprender? Pues, practicando. pero sí, de que cosas en específico. Algo que ayuda mucho es, o sea, si lo puedes tocar lento, lo vas a poder tocar rápido. Porque a veces es mucho más, está chistosa la mentalidad, pero a veces está mucho más difícil tocar las cosas lento, de que bien, en the pocket, en donde deberían estar las cosas, que tocarlas rápido. O sea, está mucho más fácil como que tipo, que esté passable cuando lo haces rápido, pero si te sale así que limpio y bien donde tiene que estar cuando lo tocas lento, probablemente te sale muy bien ya cuando le empiezas a subir la velocidad. Esa es una técnica, una práctica que utilizo mucho. ¿No te trabas al tocar y cantar? No. O sea, cuando me estoy aprendiendo canciones nuevas, de repente sí, es de que, espérame. Pero lo tengo practicado así de que toda la vida, entonces no lo pienso mucho. A veces me puedo equivocar, sí. Pero así que te digas trabar, no necesariamente. Are you still planning to tattoo your hands? Okay, so it's been like an on and off thing in my head. Like, I do want to do it, but I don't want to do it. And the other day I was talking with my dad. He was like, don't do it. We had agreed. No more tattoos. Stop it. Do I still want to do it? Kind of.
Kind of. But I'm nervous about it. But, like, I have tons and tons of mood boards and inspiration and what to do. And I have artists that I like, stuff like that. But then I'm like, maybe not in my hands, but then I'm like, I don't want to, like, get all my arms done, but I don't want to have, like, singular patches. Like, I'm gonna do something, it has to be everything, which is not a cool mentality to have, honestly. So right now, I'm just postponing it. But a rule that I had when I got, like, the idea was, like, I had to wait 6 months. Like, if 6 months later, when, like, a ver, me cuatro pie. Okay. When I got the idea, I was like, I have to wait 6 months. And if in 6 months I still want to do it, I can do it. But I can't do it before that. Okay. Because the ones that are, like, the tattoos that I have, I don't see them on a day-to-day basis. Like, you don't see them if I have my hair down at all. So, usually, like, sometimes I'm working out and I have my hair up. And I like, catch a glimpse of myself in the mirror. And it's like, oh my god, I have a tattoo. I forget about it. But, yeah. ¿Volverán a tocar temas de Queen of the Murder Scene en los próximos shows? ¿Sí tocamos temas de Queen of the Murder Scene? O sea, el último show que dimos fue el World's Vampire y tocamos Queen of the Murder Scene. Tocamos Ugh. Tocamos esas dos, pero son de Queen of the Murder Scene. Entonces, y muchas veces sí tocamos de que Hunter. Entonces, sí. Pau, el día del concierto merece una baqueta tuya firmada, please. No sé quién eres y de cuál concierto estás hablando, pero yo te digo que sí. Es un sí de mi parte. ¿Va a haber meet and greet en Ciudad de México? No sé. Les digo que qué pena que no me sé esta información. Pero estoy hecha bolas con esto, pero no sé. O sea, no, más bien no sé, no que no vaya a haber. Yo digo que probablemente sí, porque se me haría raro que no. Pero no les puedo dar así información exacta, una disculpa. ¿Cantará una canción? No creo. No creo. Más bien, yo no le preguntaría. O sea, yo no le diría que, hey, please, canta una canción. I'm not gonna die on that hill. Con ganas de veros en España. Pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Estoy muy emocionada. Que es que yo, esto ya creo que lo dije en inglés, pero pues lo voy a decir en español. Cuando anunciamos las fechas en España, yo fue que, ok. No me esperaba que mucha gente iba a comprar boletos, honestamente. Es que me siento fea diciendo eso sobre nosotras mismas, me explico. O sea, debería esperar que tipo la gente nos quiere ir a ver. Pero pues nunca hemos ido a España, nunca hemos ido a tocar Europa en general. Entonces como que, pues no me esperaba así que tú digas de que muchísima gente nos quisiera ir a ver. Entonces de repente, ¡pum! De que sold out. Y yo, ok. Y después sell out el otro, tipo los dos. Y después tipo el upgrade y boom, sold out. Y no sé, estoy muy feliz, muy emocionada. De ir y tocar para ustedes, porque pues claramente están ustedes también muy emocionados de vernos, y pues eso nos motiva mucho, me explico, ver que la gente sí nos quiere ver en lugares que no nos esperaríamos, que si nos quisieran ver, es como que, ay, es muy lindo. Sí, estoy muy emocionada. ¿Van a venir a Argentina en un futuro? Sí, en un futuro. Sí, o sea, yo no creo que tipo jamás volveremos a ir de Argentina. O sea, en un futuro definitivamente va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé, pero quédense tipo con la paz y la tranquilidad que yo no sé sobre cuáles son los planes de turear de esta época, de este año. O sea, no tengo la información así para de que ni siquiera decirles de que, ah, maybe sí. O sea, no, una disculpa. Pero que queremos, queremos, definitivamente. Vengan a Monterrey, quiero concierto. Me da mucha risa ese statement porque tipo, vengan a Monterrey, pues estamos en Monterrey. Pero saco, a nosotros también nos encantaría tocar Monterrey. Nuevamente, yo no sé qué onda con las fechas.
Pero siempre se antoja mucho tocar en casita. Ir al concierto de Blackpink en Ciudad de México. Yo quería ir. Yo me moría por ir. Me moría por ir. Pero se complica bastante. Los boletos están un poco caros también. O sea, tampoco estoy para. Y tipo, estamos a punto de salir de gira. Entonces hubiera sido de que viajar a la Ciudad de México para ir a ver a Blackpink y después regresar y después irme inmediatamente para irnos de gira. Entonces estaba un poquito apretado. Me quedaré con las ganas. Pero sí las quería ver. Entonces, si ustedes van, mándenme videos o algo. Es que me hubiera comprado el lightstick y todo. Y hubiera estado ahí gritando. O sea, don't get me wrong, Blackpink no sé que mi alt group no es. Pero las quiero mucho porque fue tipo de los primeros grupos que están ahí. Pero, o sea, sí las quería ver. Yo lo que estoy así de que rezando, manifestando, pidiéndole a los cosmos, es que Twice venga a México. Y que cuando venga a México, yo esté en México y pueda viajar a ir a verlas. Porque aparte Twice está disque firmada, de que es la misma disquera en la que nosotros estamos disque firmadas. Entonces, ya, yo nada más quiero ir, yo nada más quiero ver, yo creo que me desmayaría ahí. O sea, una parte de mí sí quiere ir y otra parte de mí dice, me moriría. O sea, no sobreviviría ese concierto. Pero pues, ojalá, manifestando, manifestando. Les podemos dar sí mis este concierto. Si ustedes gustan, adelante. Si no gustan, no tienen que. Nosotras apreciamos todos los regalitos cuando se pueda y cuando. Y si no, no hay problema. Tenemos una bodega llena de puros Dr. Simis. Entonces, como ustedes gusten. Do you have a bias in Twice? Yes. Sana is my bias. I adore her. She's like my alt of everything. I just. La TQM. Pau, come to New Mexico. Are we not playing New Mexico? What cities are in New Mexico? I think we are playing New Mexico. Are we? Go check out the dates. The poster is on our profile. Go check it out. Because I think we are. I could be wrong. But if we are. No, más bien. Like, if you want to know if we are going, just check out the dates. And if we are, go buy the tickets. And we'll see you there. Pau, ¿te gusta Stray Kids? Honestamente, hace mucho que no escucho boy groups. O sea, no los sigo. At all. Pero obviamente los saco. Y cueros adorados. Creo que también están firmados con Republic. Puedo estar mal. Puedo estar. No, estoy mal. ¿Estoy mal? No estoy mal. ¿Estoy mal? Puedo estar mal. Pero bueno, adorados. Nada más hace mucho que no escucho música de boy groups. ¿Te gusta el anime? Sí. Sí. ¿Cuál fue el último anime? ¿Qué tipo vi? Ay, vi la segunda season de One Punch Man. Como que cuando salió nunca la vi. Es que ahorita tengo todo este guato que batallo mucho en ver la tele. De que empiezo a ver una serie y nada más no la puedo terminar. Nada más no la puedo terminar. No, no sé qué onda, no sé si es mi atención o whatever. Pero ahorita estaba batallando mucho con el anime de que sentarme y tipo leer los subtítulos. Es que yo me rehúso a verlos en dub. O sea, no. No. Entonces, hace mucho que no veo una serie así de que. Pau, ¿conoces a Dreamcatcher? Obviamente, obviamente. Tengo tres, cuatro álbums de ellas. Oigan, estaba el otro día organizando mis álbums de K-pop. Y sí dije, ¡qué fregados! O sea, tengo demasiados. ¿En qué momento sucedió? ¿Qué tipo se sumaron? Es que ve, yo no los colecciono. Del único grupo que colecciono es de Red Velvet. Tengo todos, tipo, todos los comebacks menos, creo que tipo dos. Tipo el de Wild Side, que es un comeback japonés, y otro. Pero no colecciono versiones, pero colecciono de qué? Todos los comebacks. Y tipo todos los solos. Ah, me falta el solo de Seulgi. Esos son los que me faltan. Ok, pero bueno, X. Y digo, ¿en qué momento acumulé tantos? Es mucho. Entonces de repente digo, Pau, frénate. O sea, contrólate. Tampoco. Pero al mismo tiempo me gusta mucho. Entonces, pues bueno, it's okay. ¿Tú usas el nuevo álbum de Paramore? No lo he escuchado. ¿Pueden creerlo? O sea, está ahí downloadado en mi teléfono. Nada más no me he sentado a escucharlo.
Pau, ¿cuál es tu animal favorito? Los gatos. Pau, ¿cuál es tu libro favorito? Ok. No sé, no sé si favorito, pero ahorita tipo. Sí puede ser favorito. Cadáver exquisito de. Siempre se me olvida el nombre de la autora. Sam, Cadáver exquisito. Vayan a leerlo. Está perturbante. Está feo. Tipo. Ga. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Y nadie a mi alrededor lo, tipo, lo quiere leer. Mis hermanas no lo quieren leer. Mis amigos no lo quieren leer. Mis papás no lo quieren leer. El único que me, tipo, dijo que, ok, yo lo leo. Y se lo presté, porque hoy lo tengo en físico. Fue Lalo. Se lo presté a Lalo. Y dijo que para Aguascalientes ya lo iba a haber terminado de leer. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si sí lo leí o no. Porque yo quiero fangirlear de ese libro con alguien, me explico, pero nadie me tiró segunda. Pero bueno, ¿qué se le hace? Perturbador, no me digan eso, no me digan eso. Es que qué pena, qué pena, qué pena. Les digo que perturbante, perturbador, yo confío en ustedes, yo confío en ustedes. A veces se cometen errores y así es la vida, así es la vida. Paz y tranquilidad. Pau, ¿terminaste de ver completo Evangelion? No. No, es que repito, cada vez que me siento a ver, especialmente me pasa mucho con esa serie, ¿ok? Entonces, tipo, llego y me siento y prendo la tele. Y digo, cha, ok. Vamos a ver. Y no puedo, no puedo. No sé si es que los, tipo, primeros episodios están tan lentos. Y batallo mucho, batallo mucho. ¿Te gusta JoJo's? Lo mismo pasa con esa serie. O sea, la quiero ver. Sé que se pone buenísima. No hay mal, tipo. No hay por qué no verla, me explico. Es un clásico, la necesito ver. Pero no puedo acabar la primera season. No puedo acabar la primera season. No puedo acabar la primera season. Es una escritora argentina. Sí, correcto, correcto. Es. O sea, creo que se llama Agustina, pero puede estar mal. Puedo estar mal. Empieza con A, su nombre. Ok, está muy bueno el libro. ¿Ya viste Arcane? Sí, la vi cuando salió. Muy buena. Saga de videojuegos favorita. Little Big Planet. Crochet. Oh my god. That's so embarrassing. That's so embarrassing. Okay, so I have this crocheting club with our patrons. And it's like Pau's crocheting club. But it's really funny because the patrons do participate and they do the projects, but I don't. But I started the club, and I was like, yeah, we're gonna do this, and we're gonna do this little thing, and I'm the only one who didn't do it, and it's embarrassing. And I always like I have the yarn, and I have the hook, I just never get around to do it. I forget about it. I'm so sorry. I've been called out. ¿Te gustan los cómics? Antes leía mucho manga. Y manhwa, o como, sí, o sea, de todo, 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 todo el tiempo. Pero cuando digo todo el tiempo, o sea, tenía un problema, era constantemente estar en mi teléfono, especialmente durante la pandemia, de todo, todo el fregado tiempo. Todo, no importa cómo, pero yo iba a conseguir de que algo que leer. Ahorita ya no tanto y me da gusto, porque sí, sí era un poco excesivo, pero bueno. ¿Te gusta Roblox? Honestamente, no es muy de mi época. O sea, durante la pandemia, de que por Zoom, una vez intenté jugar con mis amigos. Pero así que ustedes digan de que me la paso ahí, no. Pero, si algún día quieren jugar con Roblox, yo me apunto. No hay bronca. Expectativas de Aguascalientes. Estoy muy emocionada. Estábamos hablando con Carlos y con Lalo sobre tipo la feria de Aguascalientes, porque pues nosotras nunca hemos ido y de qué podíamos esperar y más o menos qué iba a pasar. Y estoy muy emocionada de ver qué onda. O sea, se escucha como un evento muy, muy padre. Entonces nos emociona mucho. Aparte tocamos un set, o sea, un buen set, o sea, relativamente largo. Entonces va a estar muy divertido, va a estar muy divertido. Aparte. ¿Hace cuánto que no tocamos en Aguascalientes? No fríes. 2018, 2019. Creo que no nos hemos tocado una vez. Entonces, pues ya, ya se extraña.
te apuntas a jugar Fortnite conmigo. Yo juego horrible. O sea, soy malísima. O sea, cualquier de que POV, de que shooter game, terrible. O sea, no puedo. Puedo tener la tipo el personaje enfrente y no le voy a atinar. Soy muy mala. Muy mala. O sea, no, sí está de penita. ¿Volverán a Twitch? Es que yo les diría que sí. Hace poco iba a empezar a volver a de que a streamear, pero de que lavando platos, porque no puedo, tipo, batallo tanto lavar platos. Entonces, que no, pues ya, sí, tipo, prendo un stream, así ya me obligo a, tipo, pues si la gente me está viendo, tengo un compromiso, me explico, tengo que lavar los platos. Pero, pues, estamos a punto de irnos de tour, entonces yo creo que se complica bastante, pero sí lo extraño, estaba muy divertido. Estaba muy divertido. If you could, what time period would you travel to? Honestly, I don't know. None of them sound very appealing. Like, no, like as a woman, I wouldn't be like, ah, yeah, let me go to the past. No, not particularly. But maybe, I don't know. Why didn't I even read that question if I didn't have the answer? I'm sorry. Maybe, like, ancient times. Like, really ancient times. Where I could just, like, frolic in a meadow and nothing would happen. That'd be awesome. The future? No, I'm also scared of the future. I'm sorry. I'm happy with the time that I'm currently living in. It's fantastic. Alguien me acaba de mandar de que un DM que si aceptaríamos álbums de Twice de regalo. Claro que sí. Cuando fuimos, ay, fue Colombia, fue Perú. Según yo fue Colombia. Cuando llegamos a Colombia al aeropuerto. No me acuerdo el nombre del fan o de los fans que nos los dieron. Pero nos regalaron a cada quien, tipo, un álbum de Twice. Estuvo increíble. O sea, llegamos todos al hotel de que hacer un unboxing. Y a ver, tipo, estuvo brutal. Entonces, sí. Lo que nos quieren hablar, obviamente que, tipo, esté normalito. Sí. Pero cuando es otro live cocinando, es que, oiga, les diría que, tipo, sí, jalo, pero ya nos vamos. O sea, sí, tiempo que tengo para hacerlo, ya no. Tal vez el siguiente pau de ahí, tipo, para... Es que voy a estar bien ocupada. ¿Para qué les digo mentiras? Sí, tipo... I'm not gonna give you expectations for it. ¿Por qué? Porque probablemente no va a suceder. Una disculpa. ¿Pero qué tipo de música te gustaría aprender a bailar? Me gustaría volver a aprender a bailar ballet. O sea, antes bailábamos. Tipo, tomamos clases de baile y todo. Y yo bailaba bien, muy bien. Las tres bailábamos muy bien. Y me la pasaba brutal. Ballet no bailaba así súper bien. Pero sí me gustaba mucho. Pau, dinos qué viniles tienes para que no te vuelvas uno que ya tienes. Tengo mucho. Después les puedo subir de que una foto de cuáles tengo. Pero no se apuren. Si no, tipo, se los regalo a Ale. ¿Te gustaría hacerte un tatuaje? Sí, yo ya estoy tatuada. Yo soy rebelde. Tengo dos. Sigo de que torn. Sí me tatúo las manos o no. Es que a mí lo que me da miedo... Ok, les voy a ser muy sincera. A mí lo que me da miedo con las manos es cómo se va a sanar. O sea, cómo se va a ver después de que de un año. Porque, pues, it's gonna bleed out. Y se va a ver feo. Pero hay gente que se lee muy bien, tipo, que se sana... Nice. Cada vez que veo a alguien con tatuajes en las manos, les tomo fotos. Les digo que qué random, ya sé, una disculpa, pero ¿le puedo tomar foto a tus manos? Y me dicen que sí. Entonces tengo muchas tipo fotos de manos con tatuajes, nada más para calcular la decisión. ¿Ale Dani tiene tatuajes? No soy la única. No que yo sepa. Amo tu blusa. ¿Dónde la compraste? Creo que fue Forever 21. En el medio de un tour. O Walmart. Es que el Walmart te saca muchos apuros cuando estás de tour. O sea, honestamente. Yo soy fan.
¿Te gusta Luna? Claro, claro. Yo, ok, yo soy OG Orbit, tipo. Las empecé a estanear, yo creo que fue 2018. Mi primer comeback fue Butterfly. Las vi en la Ciudad de México. Hyunjin me comentó en un video y me likeó mi story. Y yo, ¡ah! Las quiero mucho. Les deseo lo mejor. Espero que a RI y a Hyejin les vaya muy bien en Artemis. Y sí, mucha buena vibra a ellas. Martirio narcisista. Voy a decir martirio, porque narcisista me canso mucho de repente cuando lo tocamos en vivo. Y martirio, no me canso tanto. ¿Más canciones en español? Sí. O sea, sí. ¿Las tengo? No. No. Pero que va a haber, sí, definitivamente. ¿Cuándo? Sepa. Pero la intención ahí está. ¿Pau, tú usas OS? Sí. Uno de mis álbumes favoritos de tipo La Vida es Azatlán. Y eso es. Está muy bueno ese álbum. Lo disfruto bastante. ¿Te gusta ver covers de sus canciones? Sí. Las disfruto ver. Me gusta ver cómo la gente escucha de que lo que estamos tocando. Porque a veces la gente lo toca diferente. Y se me hace muy interesante de que cómo lo perciben. Y se me hace muy chido. Muy chido. Entonces ustedes sigan compartiendo sus covers. Los disfrutamos bastante. I'm so sorry that I'm not reading correctly. I just want to get my eyes checked, so I'm a bit slow. The One o Hunter Hunter. ¿Cómo estuvo del Tecate para el norte? Estuvo muy chido. La Imperatriz estuvo impresionante, no friegues, la gocé. La gocé. No pensé que tanta gente nos iba a reconocer. Eso sí me sacó de onda. Es que a veces se me olvida que la gente nos conoce. O sea, como que yo fui que. Pues X. Y de repente, tipo, era de que foto. Y yo, ¡ah! ¿Qué está pasando? Estuvo muy lindo, lo disfrutamos muchísimo. Y tipo, tipo, la última banda que nos quedamos a ver fue Café Tacuba. Y no sé si saben esto, pero para de que el primer tour que tuvimos el año pasado, volver a comenzar, era como que la theme song del tour. Es una canción que tipo a todos nos acompañó durante ese tour y siempre la tocamos y jo. Pero bueno, esa canción, nosotras tres la conocíamos desde muy chiquita, o sea, desde que yo tengo que 5, 6, porque sale en un videojuego que se llama Little Big Planet. Entonces como que nos ha acompañado toda la vida. Pero el año pasado, like, it took a really new meaning. Por tipo todo lo que pasamos en el tour juntos como equipo. Entonces fuimos con Lalo y con Carlos al Pal Norte y vimos Volver a Comenzar en vivo. Yo de repente volteo y Carlos está llorando. Y yo, ¡no, Carlos! Y yo empecé a llorar. Y tipo, ya. Y, ¡ah! Todo muy lindo. La gozamos. Estuvo increíble. Aparte traen un set de que Unplugged. Con de que violines y contrabajo y metales y todo. Y está increíble. Está increíble. Y tipo, me encantó. Me encantó. Uno de los mejores shows que he visto de que en mi vida. O sea, la gocé. Estuvo increíble. Aparte de estar ahí con Carlos y con Lalo, estuvo muy bonito. Se disfrutó bastante. No nos quedamos a ver The Killers, no. Sí queríamos, pero estuvimos ahí desde muy temprano. Entonces fue que no, ya estamos muy cansadas. Y no queríamos atorarnos en el tráfico, honestamente. Los quería ver porque la última vez que los vimos fue cuando les abrimos en 2018, 19. Y sí, sí se me antojaba mucho, pero pues se complicó tantito. Pau, ¿no les incomoda, les molesta si los fans les piden fotos cuando están disfrutando un concierto? Depende. O sea, hay gente muy, muy respetuosa y muy amable. Y nosotras siempre encantadas de tomarnos fotos con todos y platicar con ustedes. Es una parte muy bonita de nuestro trabajo que disfrutamos mucho. De repente hay gente que sí dice que medio rarita en el asunto, pero
muchas veces, la gran mayoría de las veces con mucho respeto. Y se entiende que tipo, pues en ese momento ahí están y pues aprovecha y jiji, jojojo. De repente sí es bonito de que ver que tipo la gente se esperó a que se acabara el concierto. Más que nada, no por nosotras, pero a veces nos da de qué cosa, que tipo, pues hay alguien más tocando. Y de que, pero nosotras siempre encantadas de saludarlos y tomarnos fotos con ustedes. Todo, todo cute, todo cute. Pau, mi regalo de cumpleaños es ir a verlas. ¡Ay, qué emoción! No sé a qué fecha te refieres, pero felicidades adelantadas. ¿Deporte favorito? Deporte. Deporte. Es que no hago mucho deporte, honestamente. Deporte, o sea, un deporte de que agarrar un balón y jugar algo. Ajedrez. Ajedrez. Yep. ¿Juegas básquet? No, hombre, juran. Estoy bien chaparra. ¿Cómo funcionaría eso? Una disculpa por el silencio. Pero no me están preguntando muchas cosas. A ver. ¿Cuándo haces otro live karaoke? Así pronto no va a pasar. Pero sí me gusta. Es que disfruto mucho karaoke. A mí, este es mi pet peeve con el karaoke, though. O sea, yo creo que es mi pet peeve de que de la vida con muchas de que... Ok, a mí el karaoke se usa para cantar mal. O sea, no voy a de que cantar bien y estar súper chido. No, es para gritar las canciones que me gustan y disfrutar. Sí, entonces a mí me gusta estar fuera de tono, gritar y brincar. Y jiji, jojojo. Disfruto mucho el karaoke. Pero así que tenga tiempo ahorita para ir a un karaoke y aparte de transmitir en vivo, se complica bastante. Pero si cuando estamos en gira o algo me topo un lugar, ahí prendo el vivo. Y el vivo, el live, la transmisión en vivo, no sé, sepa. Me entendieron, eso es lo que importa. Are you gonna dye your hair before the tour? New color? No. Can you believe this is the longest I've been with a hair color? Like, in a while. Like, apart from my natural hair color, this has been the longest I've been with the same color, like, in my life. I need to get, like, my roots done again. But I think I'm gonna keep the color. Yeah, I like it. It's a good look. Well, at least I think so. Well, and that's what matters, genuinely. So, yes. Guys, it is time for me to leave. It is 7 o'clock, and I need to get back to work. But just to close this whole thing off, I just want to say, everybody, thank you so much for being here. And happy Pow Day. Also, go check out our dates for the Era Tour. I know that in the U.S., we have quite a few dates. Go check them out. And they're out. They're public. You can go get your tickets. We're going to be touring with Holy Wars and Plush. And it's going to be amazing. You really can't miss it. And we're touring with amazing people and amazing bands. And we really hope you can make it. The tickets are on sale. Go check out the dates and the posts. I don't know the exact dates, but they're public. You can go check them out. And we hope to see everybody there. It's going to be amazing. Once again, thank you for your time. And I'll see you soon. Chicos, ya me tengo que ir. Me tengo que ir a trabajar. Pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo.
voy a cerrar esto diciendo que vayan a checar las fechas, vayan a comprar sus boletos. La gente que vive en Estados Unidos, vamos a estar ahorita pronto en Estados Unidos. Estamos casi todo un mes. Las fechas ya están públicas, pueden ir a comprar sus boletos. Vamos a estar tocando en octubre en el Pepsi Center. Si son aquí de México, vamos a la Ciudad de México. Vayan a comprar sus boletos. Estamos muy emocionados de estas fechas y los queremos ver a todos ahí. Y entonces, sí, no se esperen mucho en comprar los boletos. Tipo, ya cómprelos, ándeles. Para que también nosotros nos emocionemos. Tipo, emociona mucho al ver cuando tipo la gente sí compra los boletos porque dices, ¡ah! Se viene bueno el show. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Muchas gracias y feliz Pau Day. Nos vemos, chicos. Chao, everybody. Thank you.